Traje cero cars. Estaban pagados, no le debía a nadie por los carros. They were all paid off, I didn't know nobody for them. Tenía mi trailer nueva, I had a new double wide. Cuatro dormitorios, dos baños, sala, cocina y una sala adicional. I had four bedrooms, two baths, a living room, kitchen, den, dining room. Y según yo, and according to me, I was doing good. Yo estaba bien. ¿Ah? Según los estándares de la gente, according to the man's standard, yo estaba bien. I was good. ¿Y saben a dónde me equivoqué? You know where I messed up? Me paré enfrente de todo lo que tenía. I stood in front of everything I said, and I said, wow, look what I've done. Mira lo que yo he hecho. Yeah. Ten cuidado lo que digas. Be careful what you say. ¿Sabes por qué? Porque en menos de dos meses, in less than 2 months, you know what I had? ¿Sabes lo que tenía, Chuy? Tenía un carro, I had one car, el más viejito de todos, the oldest one that I had, el que me había costado $25, the one I paid $25 for. In 2 months, I'm going to miss. Cuando tú dices, mira lo que yo he logrado, when you say, look at what I have done, you're going to mess up. Vas a tener problemas. En esos dos meses, in those 2 months, my house burnt down. Se quemó mi casa. Cada uno de los carros que tenía, every one of the cars that I had, either the motor or the transmission blew up. O el motor o la transmisión se arruinó. Y mete 6 personas en un carrito, un Datsun 3-10 pastor. So I put 6 people in a Datsun 3-10. Yeah, it's hard. Pero ¿sabes qué? But you know what? It didn't take my health. No me quitó mi salud. No me quitó mi familia. It didn't take my family. So I'm blessed. So I'm blessed. Amen. Cuando tú vengas a la iglesia, when you come to church, come to receive, ven a recibir, pero también ven a dar, but also come to give. Y no te estoy hablando de ven a dar dinero, I'm not saying come give money. Ven a dar de tu tiempo, come give your time, ven a dar de las bendiciones que Dios te ha dado. And come give of the blessings that God has given you. Y tú puedes decir, pues, yo no tengo nada. You might say, I don't have nothing. Tienes vida y salud. You got your health and life. Tienes bendición. You have a blessing. Dale al Señor. Give to the Lord. No todo el tiempo es de dar dinero. It's not all the time about giving money. Es de dar de ti mismo. It's of giving of yourself. It's of giving of yourself. Es de dar de ti mismo. Demasiadas veces nos enfocamos en lo material. Too many times we focus on material things. But you may know somebody that just needs a kind word. Quizás hay alguien que solo necesita que le hables una palabra de aliento. Quizás hay alguien que solo necesita un hombre en el cual llorar. Somebody may just need a shoulder to cry. Y quizás tú seas esa persona que tiene que dar ese hombre. You may be that person that needs to give a shoulder. Cuando le das al Señor, como se lo das, when you give to the Lord power of giving. La viuda dio todo lo que ella tenía. The widow gave everything that she had.
And she gave it to the Lord. Ella lo dio de su corazón. Nadie le estaba exigiendo. Nobody was demanding from her. But she gave all that she had. Ella dio todo. La mujer vino y ungió al Señor con ese perfume caro. The woman came and anointed Jesus with an expensive perfume. Perfume that they say could have cost a year to buy. Un perfume que el sueldo de un año chuy para comprar. Pero lo hizo con amor. But she did it with love. No importa si lo que tú das cuesta un centavo. It doesn't matter if what you give costs a penny. Con tal que lo des con amor. As long as you give it with love. El sacrificio más grande. And the biggest sacrifice. Fue el que nos dio el Señor Jesucristo. It's the one that our Lord Jesus Christ gave us. Cuando murió en la cruz del Calvario. When he died on the cross of Calvary. Por tus pecados y los míos. For your sins and mine. Yo no sé cómo estés delante del Señor esta mañana. I don't know how you are before God today. Pero voy a pedirte que te pongas en pie. I'm going to ask you to stand. No sé cuál sea tu necesidad, tu problema. I don't know what your need or your problem may be. Pero el altar está abierto. The altar is open. Y si el Señor está tocando tu corazón en esta mañana, if the Lord is touching your heart today, yo te invito que vengas. I invite you. No vengas por agradar al pastor o agradarme a mí. Don't come to please the pastor or to please me. Come because you feel God telling you to come. Ven porque sientes el llamado. Ven porque tú sabes que todos tus problemas, todo cuanto tengas en tu vida el que te puede ayudar es Dios. Come because the only one that can help you in your problems and in your life is God. Nosotros no hacemos milagros en nuestra iglesia. We don't perform miracles in our church. Pero lo que sí hacemos es orarle al que sí nos ha salvado. We pray to the one that can. Amen. Si tú sientes del Señor venir, ven. If you feel God calling, te damos las gracias, Padre. We thank you por sus bendiciones, por your blessings, por todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros, for what you do for each and every one of us. Ayúdanos, Señor, a servirle mejor a usted. Help us to serve you. En el nombre de Cristo Jesús, in Christ's name.